Okay, hello, Nelson, are you there? Just give me one second. I'm gonna try to send Okay, Danielson, Hey, what teacher. do you want to ask me? Remember, here is personalized. Yes, in Spanish or English. ¿Me puede preguntar en español para ser más específico? Right. Es que yo lo que tengo un poquito de duda es con lo que estuvimos viendo al inicio de la clase, cuando utilizamos lo de usually, normally, always. Ajá. Hay unas ocasiones en las que, cuando, por lo menos un ejemplo, que si lleva is, los auxiliares son eso, creo. Sí, vaya. Ahí va sí. antes, ¿verdad? Sí, vaya. Por ejemplo, en el presente simple, en las afirmativas, nosotros no utilizamos un auxiliar. Entonces, como no se utiliza un auxiliar, el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. You always come on time. Tú siempre vienes a tiempo, ¿verdad? Pero cuando hay un auxiliar, ¿va? En el caso de que puede ser can, puede ser is, o puede ser en negativo, una oración en negativo en el presente simple, donde sí utiliza un auxiliar. You don't. So you don't usually come late. Usted no usualmente viene tarde. Entonces, es un ahí auxiliar. Va después del auxiliar, pero siempre va antes del verbo principal. Y okay. Have sería un auxiliar. Por have, lo menos. Sí, es un auxiliar, pero hay que tener cuidado. Es un auxiliar en un tiempo que se llama presente perfecto. Por ejemplo, you have been. Ahí el have funciona como a. Usted ha estado. You have bought. Usted ha comprado. Ahí ya utiliza una forma del verbo que es el pasado participio. Entonces, cuando va ese verbo have como auxiliar, ahí sí va el adverbio de frecuencia después del have o has. Ay, es que me confundió cuando ocupamos una oración y llevaba con have. You have been, ¿verdad? Ajá, entonces yo Ajá, la había puesto entonces, pero entre. ahí el have está funcionando como verbo auxiliar. Ajá, entonces yo la ahora. había puesto entre have y been. Ajá, no. I have usually been, algo así lo había dejado, pero No, por eso eso me está había bien. confundido. I have usually been, está bien. Porque va después del auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Have. I Sí, have va. usually been. Eso está bien, ¿verdad? Ahora, pero si va en presente simple, por ejemplo, I usually have money. Entonces, have ya no va como verbo principal, como verbo auxiliar, sino como verbo principal, que la función es acción de tener. Entonces, yo usualmente tengo dinero. Entonces, va antes de have porque have está funcionando como verbo principal. ¿Ok? Ok. Solo de tener cuidado con eso, entonces. Hay que tener cuidado. Acuérdese, la regla dice que si hay un auxiliar, el adverbio de frecuencia va a ir después del auxiliar. Y siempre, siempre va a ir antes del verbo principal. Y el verbo principal en infinitivo. No, ahí va a depender. Del sujeto. Sí, porque el verbo tiene cuatro formas. Tiene forma base, tiene forma presente participio, que es con ing, I am working. Y tiene pasado participio. I have worked, yo he trabajado. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas formas del verbo, el entra. adverbio de frecuencia va a ir antes. O sea, Que... ajá, ya lo entendí. O sea que no es, un sí. Único uso para presente simple, sino que se No. puede adaptar en todos los modos. No, sí, porque yo, por ejemplo, puedo decir, yo he ocasionalmente ido al cine, o yo he ido al cine algunas veces.
Entonces allí también ya es una forma Puede. de presente perfecto, donde el auxiliar es have, ¿verdad? Está bien. Así que por ahorita solo concentrarnos con el presente simple, ¿verdad? Está bien, Que teacher. usted lo pueda manejar y por ejemplo, cuando vea el verbo ser o estar, ya sea como is, como am o como are, tiene que ir después de is, am y are. I am usually early for work. Yo estoy usualmente temprano en el trabajo. Okay. I am usually. Va después del verbo ser o estar. Y ya despuesito, cuando veamos el pasado del verbo ser o estar, then we are going to use I was usually late. Okay? Yo estuve usualmente tarde en el trabajo. Okay? ¿Más Okay. preguntas? No, por el momento solo esa, tenía duda. ¿Solo esa? Sí, solamente. Ok, perfect, Edenilson. Ok, hey, keep on doing. Practice, practice, Edenilson. Yo veo okay. que ustedes, alumnos como usted, agarran rápido, se meten en la práctica, lo hacen bien, pero hay que practicar un poquito más fuera de clase. Aunque Bien, sea teacher. Mentalmente, ¿verdad? Para agarrar, porque acuérdese, este es un proceso de mental porque lo pensamos y después físico porque lo tenemos que decir. Entonces, por lo menos, si yo ando pensando en inglés, ya voy acelerando el proceso de fluidez mental. ¿Ok? Okay, Así teacher. que, congratulations. Very good student, Edenilson. Gracias, Okay. teacher. See you tomorrow. Have a nice. Ok? Have a See you wonderful tomorrow. Night. Ok. Ok, Ricardo. Ok, Ricardo, hello. Hello, teacher. Dígame, ok, tell me, ¿en qué le podemos ayudar en estos 10 minutos? Como me perdí las dos clases, estaba viendo el video de ayer y anteayer, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que no me ha quedado muy claro es lo de los adverbios. Adverbio de frecuencia. Exacto, eso. Vale. Porque está un ejemplo que cuando es verbo to be, lo pone después, ¿verdad? Después del verbo, vale. Ajá. Voy a compartir la pantalla para que usted lo vea. ¿Ok? Perfecto. Vale. Y voy a regresar a esa parte. Perfecto. Ok, vaya. Aquí tengo, todos estos son los adverbios de frecuencia, ¿va? Los más comunes. Hay más, pero son los más comunes. Y va desde que el que es 100% hasta 0%. Vaya. Entonces, en el presente simple, yo lo voy a colocar. Siempre el adverbio de frecuencia va a ir antes que el verbo. ¿Ok? Siempre va a ir antes que el verbo. Ahora, cuando hay un auxiliar, como el caso de can, entonces el adverbio de frecuencia va a ir después del auxiliar. Pero siempre antes del verbo principal. ¿Ok? ¿Lo Sí. ve? Sí. Antes del verbo principal. El verbo principal es play. Play. Pero el adverbio de frecuencia va antes. Igual que aquí. El verbo principal es get up. Y el adverbio de frecuencia va antes. Entonces, cuando yo decía que tenemos auxiliares como can o como has, que también son auxiliares en otro tiempo, que todavía no lo vamos a ver, entonces... Sí. El adverbio de frecuencia va después del auxiliar. Y lo mismo pasa aquí. ¿Ok? Por ejemplo, tengo que el auxiliar es is. Sí. Entonces, el adverbio de frecuencia va después del auxiliar. ¿Ok? Aquí son. Y también, en algunas ocasiones, con sometimes, occasionally, often,
Ok, usually, sometimes and occasionally pueden ir al principio o pueden ir al final o pueden ir en medio. Ok, solo sí. Estos tres. Los cuatro. Cuatro, perdón. Sí. Ok, pero lo normal es que yo lo aprenda a usarlos siempre antes del verbo principal. Ahora, examinemos estos ejemplos. Vaya, Sofía always, y aquí está el verbo, mire, goes swimming. Entonces yo coloco el adverbio de frecuencia antes del verbo. Sofía goes swimming on Fridays. My students usually do, aquí está el verbo, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. ¿Sí? My father watches, aquí está el verbo, watches. Entonces, el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. British athletes rarely win. El verbo es ganar. Entonces, aquí va el adverbio de frecuencia, antes del verbo. ¿Ok? Va, y cuando va el verbo cero estar, el adverbio de frecuencia va después del verbo cero estar. My mother is often ill. ¿Ok? Yeah. John, y aquí está otro ejemplo, aquí está el verbo cero estar. John is never late for class. Entonces aquí está is, el adverbio de frecuencia va a ir después de is. ¿Ok? Yeah. Y luego John usually gets. Gets es el verbo principal, usually va a ir antes del verbo principal. Y en negativos, ¿ok? Aquí esto suena mejor al final. We don't go out very often. Nosotros no salimos muy a menudo. Pero también lo puedo poner aquí después del auxiliar. We don't often go out. We don't go out. ¿Ok? También puede ir ahí. Yeah. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vaya, y aquí igual, he listens to the radio often. He often listens to the radio. ¿Ok? Yeah. Vaya, ¿más preguntas? No, más que todo eso que estaba viendo, que tenía un poco de dudas con eso. Vaya, entonces, Ricardo, cuando tenga un tiempito libre, haga los ejercicios de la guía. Usted tiene sí. La guía, ¿va? La imprimió, ¿va? Haga los ejercicios sí. De la guía y si usted quiere consultar, me puede mandar la guía. Ya resuelta. Entonces, y me dice, mire, perfecto. Tengo dudas en esta, me les pone un asterisco y entonces yo la voy a revisar y de ahí yo se la voy a mandar de regreso con su explicación. ¿Ok? Perfecto. Para que usted perfecto. Pueda practicar. ¿Ok? Perfecto, teacher. Vaya pues, entonces, espero que siga mejor. ¿Ok? Gracias, gracias. Okay, y aunque sea así un poquito malito, conéctese, ¿verdad? Para que no, para que siempre tenga el 80% de su asistencia. Sí, okay. Teacher. Porque eso, INSAFOR es bien estricto en cuanto a eso. Sí, okay. Sí, me imagino. Gracias, okay. Teacher. Very good, Ricardo. See you tomorrow. Okay. Okay, very good. Bye bye. Si tiene otra consulta, la podemos ver, porque me dijo Eunice de que tal vez ella no se conectaba. Carlos. Thank you.
Asientes Carlos y asientes. Okay, Carlos, how are you, Carlos? Hello, Carlos. Hello, hello, teacher. Okay, what do you want to talk about, or what do you need reinforcement? I trying to I trying or I would like to practice a conversation. Okay, very good. But my pronunciation and vocabulary and understanding ¿cómo se dice? Es un poco mala, me cuesta. It's a little bad. It's a little bad and siento que me cuesta mucho. And I feel it's difficult. And I feel it's difficult. Okay, Carlos. Okay, what we need to do right now is try to speak English. Yeah, right now you feel that it's difficult and it's gonna be for a period of time, okay? But if you do it every day, I cannot tell you when, but there will be a time that you won't find it very difficult, okay? Okay. So what I want to tell you is animate yourself, okay? Okay? Speak English. If other people speak Spanish, you don't speak Spanish. You speak English because you are clear that you need to speak to make your pronunciation and your fluency better. Okay. Do you understand? So yeah, what you need is to practice. You have vocabulary, it's right there in your brain. But because you don't use it, okay, it's very difficult to remember. But the more we talk, the more that we will use it. And the more that we use it, the fluently that we are going to speak. Okay.
So with your partners, like in this course, don't let, if they speak Spanish, you don't speak Spanish to them. Okay. Who is partner? Partner, all your classmates are your partners. Partner es su compañero. Partner. Okay. When I say a partner is your classmate that is working with you in a certain moment. Okay. That is your partner. Ese es su compañero de trabajo. Okay. One more question. Siempre relacionado a partner. ¿Partner necesariamente es compañero o también se le puede entender como socio, dependiendo del contexto? Así es, dependiendo del contexto. Okay. Ah, okay. My partner es como socio porque in the practice, the partner mm-hmm. is your socio. Okay. Okay. So you need him and he needs you to practice. Okay. Okay. Pero prácticamente eso es lo que significa un socio. It's a partner is... And in business is definitely a socio. Okay. And okay. Like for example, with a friend, you say this is my partner. Okay. But it means that yeah, it's su socio, pero de fregar. Okay. In this case, that you are in education business is your partner because you are educating yourself. So, and you need him, and he needs you. To practice. Okay, okay. Okay, entonces cuando yo digo this is my partner en un contexto informal es como mi compinche. Exactly, exactly. Okay, entonces mi compadre, exactly. Ah, okay, pero en un contexto un poco más formal sería this is my friend. No aplica. ¿Cómo no? Yes, it applies. This is my partner, okay? We do things together. Okay. Uh-huh. Nosotros hacemos cosas juntos. Okay? Okay, so it applies. It applies. Okay. Okay? But mm-hmm. in a business, it means socio. In mm-hmm. business means socio, okay? Okay. More questions? Yes, one more question. Who is make? Es que lo hemos pronunciado bastante, pero lo pregunté en la clase, pero creo que no se me escuchó, entonces me quedé con la duda de make. Okay, make es hacer. Okay. Make okay. a phone call. Ahora, también está do, que es hacer. ¿Cómo? Perdón, no escuché. También está do. Es hacer. Ok. Pero tú es de hacer cosas como manuales, ¿verdad? Y make es como hacer cosas que no son tan manuales. Por ejemplo, make a phone call no es lo mismo que hacer un edificio. Ajá, entonces make es hacer. Pero de cosas like make lunch, hacer el almuerzo, ¿ok? Son cosas no como tangible, man. No como ajá. tangible, ¿ok? Ah, correcto, esa es la palabra, tangible. Tangible, ajá, ok. Okay. 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 More question, Carlos. Now is the time. Aquí saque okay. todo. Okay. La otra duda es es who is take. Ah, take es tomar. Pero tomar de llevar cosas. Tome esto y llévelo. Okay? That is take. De tomar. Por ejemplo, decía, hey, okay. take them to the airport. Llévelos a ellos al aeropuerto. Okay? Okay. Okay, yes, more questions. Yes. Ajá. Okay, pues realmente esas son las dudas que más tenía presentes que me
que no había terminado de comprender en la clase. De ahí lo otro que me cuesta nada más es lo del go, el go, eso, el cuando es don't o el doesn't. Ok, acuérdese que ese solo tiene que acordarse de tres cosas. Cuando hable de he, de she, and it, es cuando yo tengo que, a eso se le llama inflectar al verbo, que es agregarle la S o la ES. Ok, cuando yo hable de he, de she, and it. Solo eso es lo que tengo que recordarme. De ahí los otros va a ir. Ahora, cuando sean negativas, porque eso es en afirmativo, en oraciones afirmativas. Cuando sean en oraciones negativas, sí tengo que utilizar doesn't, ¿verdad? Do para preguntas, don't para negativas. Y esas van a ir con I, we, you, and they. Yo, tú, ellos y nosotros. Y el doesn't va para él, ella y animal o cosas, pero en singular. Porque ya en plural las cosas se convierten en ellos. Por ejemplo, un libro es singular, pero cuando yo el pronombre es it, el libro. Pero cuando ya hablo de plural, los libros, entonces, ¿cuál es el pronombre para ya no decir los libros? Digo ellos. Entonces ya ahí ya no aplica la regla del tercera persona singular, porque solo funciona con singulares. Entonces ahí sí tengo que aplicar el don. Pero si en singular, das. Y ya, tanto en preguntas que necesito el das, como en las negativas que utilizo el doesn't, entonces ya el verbo principal ya no va a llevar inflexión. Porque el does y el doesn't ya van inflectados. Ellos son un verbo auxiliar que va, es la inflexión del verbo auxiliar do. Entonces, como él ya está inflectado, ya el verbo va principal, va en su forma base. Ya no necesita agregarle S o ES. Porque ya lo absorbió el does. Ya ahí va implícito. ¿De acuerdo? Okay. Y eso es cuestión de práctica, ¿ah? Porque uno practica, se equivoca, pero se da cuenta, y la regué. O sea que la clave está en practicar, porque al practicar me voy a dar cuenta, y aquí la regué, va. Y acuérdese, hay dos claves aquí, la parte mental y la parte física. La parte mental es la de ordenar en la mente, va, las oraciones. Y la otra es que las pueda decir rápidamente. Entonces tengo que ir practicando ambas, mental y verbalmente. Por eso es que yo hago ejercicios de repetición y les pido de que lo hagan rápido, para que también ahí vayamos la parte física, se vaya afinando. O sea que si yo dejo de repetir, entonces no estoy practicando la parte física. Porque la parte física también hay que ensayarla, ¿verdad? Correcto. ¿De sí, de hecho sí, porque a veces en la mente suena bonito, ya cuando uno lo dice ya. Ajá, y le cuesta y se traba. Entonces, por eso es que hay que repetir bastante, ¿verdad? Hay veces que suena, es que está repitiendo. Sí, pero al repetir, cuando yo tenga la necesidad de decir algo, como ya lo repetí, ya va a salir un poco más... Natural. Natural, así es, exactamente, natural. Ok. Ok. Ah, ya tenemos a Marlon aquí, ¿verdad? Así que sigamos practicando. Miren, van bien. Solo que, acuérdese, lo que usted necesita es más hablar, ¿verdad? Y no importa que si mi compañero quiere hablar español, que él hable español. Yo le voy a hablar en inglés. El que necesita la práctica soy yo. Ok. Exacto. Y ya va a ver. Un año, ya vamos a estar. Y esta etapa va a durar su ratito, ¿en qué cuesta? Ya después va a decir usted, hey, ya me sale rápido esta onda. Porque así es. ¿Ok? Good work. Ok. See you tomorrow, ¿ok? Thanks, teacher. You're welcome. Okay, see you tomorrow. Okay, good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Uh-huh, Marlon. So what do you need? What you need me to help you with? Ok.
¿Qué necesita? ¿Con qué lo ayude personalmente ahorita? Quizás algunas dudas en la parte de los verbos. De los verbos. En la parte de que comenta que cuando agregar, por ejemplo, nos decía solo ando buscando un ejemplo donde nos ponía que de agregar don't go. Eso, lo de los auxiliares, entender un poco el verbo de cuando va un auxiliar, la posición cambia o no es necesario agregar la S. Ah, vaya, vaya, ok. Vamos a regresarnos aquí. Voy a buscar este material que está en la semana 1. Ok. Ahorita lo voy a mandar a llamar. Vaya, aquí está Basic 2. Basic 2, material for week 1. Ok, simple present tense. Vaya. Sí, va, fíjese bien. Ok, en el presente simple, ¿verdad? Es este tiempo yo lo utilizo para hablar de cosas que yo hago en forma de rutina. O sea, que hago habitualmente, que hago repetitivamente, que hago rutinariamente. ¿Ok? Por ejemplo, usted dice, yo me baño todos los días. Bueno, todos los días. Yo desayuno todos los días. Yo voy a trabajar todos los días. Yo manejo todos los días. Yo estudio inglés ahora todos los días porque ya se convirtió en una rutina, ¿verdad? Entonces, para hablar de esas cosas que yo hago rutinariamente es que utilizo este tiempo, ¿verdad? Para expresar las cosas que yo hago. ¿Ok? Entonces dice aquí, va, for repeated or regular actions. Para acciones repetidas o regulares. ¿Ok? Para hábitos. No veo... Todavía estoy viendo. No ve la pantalla ahorita. Anterior, creo yo. No. ¿Y ahorita? Este es el material pasado. Dice ahí simple present tense. Sí. Sí. Sí, sí. Vale, entonces dice que es para, voy a utilizar este tiempo para acciones repetidas o regulares, que hago regularmente. Para cosas que hago habitualmente. Para cosas que siempre hago o generalmente hago. Entonces, ¿cómo lo conjugo? En afirmativo, voy a utilizar para I, you, we y they, voy a utilizar el verbo en su forma base, sin nada. ¿Ok? Pero solo con estos pronombres y solo en este tiempo. Cuando quiero expresar cosas que hago habitualmente, repetitivamente, rutinariamente. Habitualmente, ¿ok? Pero en las afirmativas para cuando yo hable de estos tres que se llama tercera persona singular, cuando yo hable de él, de ella, de un animal o de una cosa, pero en singular, entonces el verbo sí se va a ver inflectado. A esto se le llama inflectar. ¿El qué es inflectar? Agregarle la S o la ES. En español, nosotros lo hacemos con todos los pronombres. Por ejemplo, usted dice, yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, ellos aman, etcétera, ¿verdad? Entonces, en inglés es fácil, porque solo con I, you, we, they, el verbo va en su forma base, pero con he, she, and it, le voy a agregar una S o una ES. ¿Cuándo le voy a agregar ES? Cuando el verbo termine en O, en CH, en SH, en S, en X o en Z. Así como aparece aquí. Go, goes. Catch, catches. Wash, watches. Kiss, kisses. Fix, fixes. Buzz, pero esto es... buzzes. Cuando estamos hablando siempre de tercera persona. Solo cuando es para tercera persona,
para estos verbos que tienen esta terminación en O, en CH. Solo cuando yo quiero hablar de he, de she, and it. Por ejemplo, yo digo, I go, you go, we correcto. Go, pero he goes, she goes. I catch, I kiss, pero he kisses, she fixes, pero we kiss, pero they buzz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, sí. En su forma base, para I, you, we, they, y para he, she, and it, vamos a hacer el aumento de la S o la ES en el caso de que sea tercera persona singular. Singular, porque la tercera persona plural, que es they, ya no va en esa cuenta. ¿Ok? Vaya. Ahora, eso es en afirmativo. Y aquí, estas son reglas de que cuando el verbo termina en Y y está precedido por una consonante, yo voto la Y y le agrego IES. Pero si el verbo termina en Y y va precedido por una vocal, entonces solo le voy a agregar la S. ¿Ya? Entonces, son reglas para la escritura. Bien. Ahora, en la negativa, yo tengo un auxiliar, que es don't, y ese lo voy a utilizar con I, you, we y they. Voy a utilizar este auxiliar. Este auxiliar es la contracción de do not. Entonces, el verbo es do, base, más la negación. Ahora, para he, she, and it, voy a utilizar la inflexión de do. ¿Cuál es la inflexión de do? Does. Más la partícula negativa, not, contractado, se hace doesn't. Entonces, como este verbo auxiliar es la inflexión del verbo don't, mira el verbo principal, ahora va a ir en su forma base. Ya no le voy a agregar la S, aunque estoy hablando de he, she, and it. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya absorbió la inflexión. El auxiliar ya había inflectado, entonces el verbo principal va en su forma base. ¿De acuerdo? Pero porque el auxiliar es la inflexión de este auxiliar. Entonces ya está, ya la oración ya está inflectada. ¿Sí? O sea, que si yo pongo doesn, ya el verbo ya no cambia, se queda tal cual. Ya va en forma base porque el doesn ya está absorbiendo la inflexión. Y lo mismo sucede para las preguntas, ¿verdad? El auxiliar es del verbo do, pero ¿para qué sujetos? Para I, you, we y they. Ahora, para he, she, and it, yo voy a utilizar la inflexión de este verbo, que es does. Y como este verbo ya está inflectado, el verbo principal va a ir en su forma base. Ya no necesito agregarle ese. ¿Por qué? Porque ya la lleva el verbo auxiliar. Ya ese ya absorbió la inflexión. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ves? Okay. Do you need a dictionary? ¿Por qué you? Utilizo do. Does Mary need? Mire, verbo forma base. ¿Por qué? Porque el does ya va inflectado. Y estoy hablando de ella. Aquí estoy hablando de la lluvia. Singular. Mm-hmm. Utilizo does. Mire el verbo principal sin ese. ¿De acuerdo? Does he like pizza? Como estoy hablando de he, tengo que utilizar el verbo auxiliar does. Y como ya está inflectado, mira el verbo principal. Like. Natural. Ahora, en las afirmativas, sí, tengo que tener cuidado. Hablo de he, she, and it. Entonces, sí, tengo que agregarle la S. ¿Ok? Es importante aprenderse si el verbo termina en O, en E, cuál va a ser la. Bueno, la verdad es que yo le puedo recomendar, mándeme un WhatsApp y me dice, soy Marlon, ¿verdad? Mándemelo okay. Privado y yo le voy a dar porque aquí porque como estos videos, si usted ve, se graban en YouTube, entonces yo no puedo, pero hay un montón de websites de ejercicios que son buenos para memorizar y para practicar esto.
pero yo no los puedo utilizar aquí porque quedan grabados. Entonces, ya ahí estoy, estamos alterando o estamos robando los derechos de autor. Entonces, nos pueden penalizar, ¿me entiende? Pero personalmente yo le puedo mandar un montón de websites en las cuales usted se mete sin pagar, sin nada, y comienza a practicar, ¿ok? Cuando tenga tiempo, y es entretenido, es divertido, ¿ok? Sí, no, y lo que pasa es que hasta cierto punto ayuda, porque yo me acuerdo los primeros días, yo sentí, o sea, siempre he tenido la necesidad de aprender el inglés, pero ha sido frustrante de alguna manera porque me ha costado entender muchas cosas. Pero ahorita yo he ido, los primeros días era así como que, puchica, o sea, nuevamente sentirme como que acomplejado en ese tema. Pero según han ido pasando los días y hemos ido practicando, hemos ido, bueno, yo le he dedicado tiempo a leer, antes de la clase me siento y comienzo a repasar un poco a leer. Ya he ido como agarrándole la pita ahí y ya me siento como, ah, bueno, vacío, ya voy entendiendo un poco más. Entonces, si usted me regala esos sitios, de seguro que voy a practicar más y va a ser de mucho valor para... No hay problema, usted mándemelos y yo le voy a decir, va, mire, aquí está este. Cuando termine este, me avisa, porque le voy a mandar uno en el cual hay 50 ejercicios, ¿va? Y con fotos que usted puede ver los verbos, o sea, por eso le digo que es un poco mejor, porque usted ve el verbo, ya no solo estar... sin nada, pues va, sino que tiene una ayuda visual, ¿verdad? Entonces, y cuando se aburra, me dice, teacher, ya me acabé esta website, yo le mando otra, ¿verdad? Buenísimo. Y ahí, buenísimo, cada vez que vayamos viendo algo nuevo, ahí, una vez que usted, ahí le voy a estar mandando, ¿verdad? Por ejemplo, lo de ahora, ahí le voy a mandar donde hay para morir, ¿verdad? De hacer ejercicio. ¿Ok? Perfecto. Ahora, algo que sí le quiero decir, Marlon, ¿verdad? Algo que usted ya notó, es de que sí funciona, ¿verdad? Y sí es cierto, al principio cuesta un poquito, pero eso ya va a pasar. No le puedo decir en 2 meses o en 3 meses. Lo que sí puedo decirle es que así como van a ustedes ahorita, ya van notando de que va siendo más fácil. O sea, que siempre sean persistentes y ya va a ver que a la vuelta de un año usted ya va a estar hablando, ¿verdad? No va a estar hablando con un americano, pero ya va a estar hablando fluidamente. Pero tenemos que hacer eso. Yo le decía a Carlos que hay que hacer los ejercicios de repetición con ganas, con fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos aspectos físicos. Hay sonidos que no los tenemos en español. Y una combinación de sonidos que no se dan en español, imagínese, al querer decirlo en inglés, me voy a trabar. Pero al hacer los ejercicios de pronunciación y hacerlos con ganas, así como oye mi voz, qué fuerte. Yo me he acostumbrado, sí, a hacer los ejercicios fuertes, pues, porque pongo a trabajar mis músculos. Bueno, tengo músculos en la cara. Entonces, los ejercicios de repetición son importantes. En esta parte de ahorita son importantes. Para que después yo ya vaya un poco suelto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vaya. Entonces, solo le voy a pedir que me mande el correo. Yo le voy a mandar de esto y también de adverbios de frecuencia y de imperativos. ¿Ok? Hasta que me diga, vaya, teacher, ya se me acabaron, mándeme más. ¿Ok? Aunque voy a estar dudando. Ah, ahí tiene. ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo, teacher. Thank bueno, you. Ok. Vemos mañana, ¿ok? Y siga insistiendo. Gracias. Que vamos bien. Ok, perfecto. No se desanime. Sí, va a costar un poquito al principio, pero ustedes solo déjense guiar, hagan los ejercicios y así como usted acaba de notar de que ahora ya se siente más suelto, así va a ir soltándose más y más. Y al final, ya dentro de la vuelta va a decir, hey, si el inglés es mecánico, volvemos, ve la misma estructura, se repite, solo hay que hacer esto aquí, esto pasa para allá, las preguntas del auxiliar van para allá. Eso es mecánico en todo. ¿Ok? Así es. Bueno. Perfecto, teacher. Gracias. Bueno, have a gracias, good night noche. And see you tomorrow. ¿Ok? Thank you. Ok, very good.